se recuperó de eso. Claro, y entonces así, si eso, bueno, le hizo daño, pero él de ahí salió reforzado. Claro, y bueno, y ganó en Tarbes, que es un torneo en Francia, casi, bueno, un torneo no oficial. Y entonces, bueno, ahí él jugó allí y perdió la final. Y bueno, y él ahí, bueno, dijo, bueno, es una pena que he perdido, pero es bueno, porque realmente a veces ganar todo no es del todo perfecto, ¿eh? Entonces yo creo que eso le sirvió a él para lidiar con la adversidad. Bueno, nosotros como entrenadores, cuando alguien gana todo, pues tenemos un jugador, eso le mete bastante presión, ¿eh? Entonces, claro, de vez en cuando está bien perder también, ¿no? Bueno, ese es un momento significativo cuando tuve 14 años. Y bueno, luego también ayer hablamos de la decisión de ir a España, y eso fue un tema interesante, ¿no? Para mí, nunca sabía lo que estaba haciendo. Siempre intentaba hacer lo correcto en el momento correcto. Bueno, pero como padre no lo sabes, ¿no? Intentas hacerlo mejor. Pero tienes que escuchar a otros que lo han hecho antes. Y entonces, bueno, tienes que decidir a quién quieres escuchar. Bueno, entonces todo el mundo, cuando tienes éxito, todo el mundo quiere darte consejos y tal. Y claro, no sabemos lo que es bueno y lo que no es tan bueno. Bueno, cuando Andy ganó en 2004 el US Open Junior, bueno, fueron a Sánchez Casas, entonces había estado fuera de ahí y entonces empezó a trabajar. Estuvo trabajando con el Pato Álvarez, un coach muy bueno, un mayor, y la verdad, y fue increíble, un entrenador, bueno, uno de los mejores entrenadores en producir los jugadores top 10, ¿no? Desde luego. Y en octubre de 2004, Andy ganó varios futures al final del año, y Pipato dijo, bueno, el año que viene iremos a Sudamérica, jugaremos a algunos challengers. Y yo le dije, bueno, bien, pero ya sabes que no va a entrar en el challenger. Y dijo, bueno, vamos allí, jugaremos la cualificación y vamos a jugar con Paul Capdeville. Bueno, Andy tenía 17 y Capdeville tenía 26 años, y Pato es 75. Y yo dije, bueno, tiene que aprender, y a veces es difícil para niños jóvenes, bueno, viajar con gente mayor, ¿eh? Bueno, hay que tener un equilibrio entre los tenis y el social. Y bueno, y como los juniors, bueno, claro, ahí en juniors conoces a más gente, en seniors no tanto. Bueno, entonces fue allí a Sudamérica y ganó un partido en 3 semanas. Estaba bueno, la verdad es que estaba muy mal. Entonces habló con Pato, y entonces le dijimos, mira, seguro que quiere, porque el problema es que ahora está perdiendo un poco la confianza, ¿por qué no juega unos cuantos futures más? Y entonces Pato dijo, no, Judy, créeme, el nivel de futures es muy malo, no, tienes que ir a Challenger, créeme, y seguro que él subirá de nivel, no te preocupes. Muy bien, y tienes que creer. Como dijo Bolitieri, cuando tienes que creer a otros, tienes que creer. Y entonces las contesta y ya está. Bueno, pero hasta mayo de 2005 no empezó a ganar partidos. Él estaba preocupado porque no estaba muy contento. Pero entonces, entonces tenía un buen aspecto social, y entonces bueno, hicimos un cambio, y entonces decidimos
que entrando en la temporada de hierba y no había ganado ningún challenger, y entonces tuvo unos cuantos wildcard en Queens, y entonces increíble, en Queens ganó dos partidos y entonces perdió contra Johansson en tres sets. Y bueno, el tema es que porque pasaba es que bueno, tuvo calambres, y eso es porque no estaba preparado, pero realmente bueno, mostró que era suficiente, y Pato tenía razón, y que no le tomó mucho para aprender el nivel. Bueno, entonces tienes que creer a la persona correcta, pero con chicos talentosos, pero no vas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino a veces pueden del 1 a 10 directamente, pero otras veces queremos que vayan durante todas las etapas, y eso no es así. Cuando tienes niños buenos, a veces cuando son muy buenos, pues entonces hay que ponerlos en los niveles superiores, porque ellos se crecerán, y eso es importante. Y entonces si tú les haces ir por todos los niveles, eso los retrasa más. Y esos son bueno unos ejemplos en el caso de Andy, ¿no? La última cosa que quiero decir es, antes de que tengamos algunas preguntas, es la importancia del equipo. La importancia del equipo, y bueno, y claro, un equipo es caro, ¿eh? Tienes que tomar esa decisión para saber si tienes patrocinadores o cómo lo pagas, claro, ¿eh? A los 18. Bueno, nosotros invertimos en un preparador físico, ¿no? Y entonces, claro, lo que tenía que mejorar Andy a esos 18 años era su físico, ¿no? Por eso sufrió calambres y todo eso. Y entonces, luego necesitas un fisio para que ayude con la recuperación, pero también el cambio de entrenadores. Bueno, lo importante del equipo en el circuito es para que jugadores jóvenes, bueno, es que el circuito es muy solitario, y entonces el equipo es como tu familia extensa, ¿no? Y entonces tienes que poner la gente correcta. Hemos trabajado con muchos entrenadores muy buenos durante muchos años, y la cosa, claro, es el Grand Slam, han estado en cuatro finales de Grand Slam, y entonces ahí a veces es complicado. Y entonces teníamos un fisiólogo que miró la dieta de Andy y la energía, cómo la almacenada. Pero sobre todo es muy duro en los Grand Slam. Pero bueno, obviamente el cambio grande vino con Ivan Lendl. Y por ejemplo, claro, en un torneo como el US Open, que juegas partidos de 5 horas, pues es una cosa muy complicada, ¿eh? O sea que alguien que controlara la sangre de forma regular, la comida, el alimento que toma, todo esto es importante, ¿no? En qué momentos del día, claro. Y entonces, bueno, lo importante es crear la mejor oportunidad para recuperar, y también para ser capaz de jugar los partidos al día siguiente. El fisiólogo, y bueno, y luego con Ivan Lendl fue interesante porque durante 9 meses Andy estaba trabajando, bueno, intermitentemente con Darren Cahill, y entonces queríamos que Darren trabajara a tiempo completo, pero él tenía otros asuntos, entonces dijo, tenía la familia también. Bueno, es difícil ser un entrenador con una familia, estás viajando tanto que, oye, que no es sencillo. Entonces, bueno, que nos puedes ayudar a encontrar a alguien, ¿no? A ver, entonces, bueno, realmente no importa lo mucho que ese el entrenador esté en el circuito, sino si realmente sabe.
el tema de personalidad también. Entonces Darren dijo, mira, tal vez Ivan Lendl puede ser bueno, pero Ivan Lendl, claro, Ivan no estaba en el circuito como en el entrenador, estaba jugando al golf, claro, después de retirarse como jugador. Entonces, bueno, todo lo que encuentro, yo solo recuerdo que él era un jugador, bueno, realmente excepcional. Bueno, luego pensé, bueno, realmente yo no lo conozco, Darren lo conoce, entonces, bueno, él nos lo recomienda. Por tanto, bueno, almorzamos con Andy y Andy y él trabajaron durante 3 días y bueno, realmente que los dos eran realmente terriblemente similares, Andy y Iván. Y entonces realmente una motivación y un trabajo ético muy, y entonces bueno, es otra manera de fiarse de alguien que te recomienda, ¿no? Y eso es importante, pero desde luego bueno, ahí la experiencia de haber jugado muchos Grand Slams, y entonces bueno, sabía exactamente cómo trabajar, ¿no? Con alguien como Andy, y eso era muy importante. Claro, y cambiar las derrotas en victorias, ¿no? Eso fue muy importante. Por tanto, bueno, eso es el tema, es como bueno, lo que hablé un poco ayer, ¿no? Y algunos chicos, los chicos con el micrófono, a lo mejor si alguien de ustedes tiene preguntas o algo, si hay alguien. Gracias. ¿Cuál era la relación cuando decidían 5 o 6, cuando tenían 5 o 6 años, cuál era la relación entre tenis y los otros deportes? Bueno, realmente no lo miré mucho, no lo miré mucho. Pero siempre estaban alrededor de la pista, estaban por ahí. No estaban solo jugando al tenis. Y estaban siempre dando vueltas por ahí, más o menos, ¿no? Es lo que yo decía, de no pasarse, de ser demasiado programados. Eran mis niños, estaban por ahí. Yo lo que quería es que hicieran varios deportes, se lo pasaran bien. Más o menos eso es lo que yo quería, ¿eh? O sea, que los otros deportes es que te enseñan tanto, que es muy importante. ¿Recuerdan si estaban jugando con raquetas pequeñas? Sí, jugaban con, tenían raquetas pequeñas, pero tenían pelotas normales, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tenían rojo, naranja y verde, ¿eh? Pero tenían realmente... Tenía mucha gente que jugaba con ellos, mucha gente, y eso les ayudaba porque esa gente les tiraba las pelotas bien, o sea que tenía mucha gente que jugaban con ellos, y bueno, eso les ayudó mucho, eso les ayudó mucho, claro, y eso era importante, claro. Pero bueno, tenían suerte porque estaban en un buen ambiente, ¿no? Un ambiente con mucha gente, está muy bien. Una pregunta más. Cuando hablaba de una overdosis técnica, ¿no? Andy tiene una técnica muy buena. Sí, una técnica de otros campeones. Entonces, ¿qué quiere decir con esa overdosis técnica? Que nosotros tenemos que enseñar cómo a disfrutar el juego y cómo jugarlo. Pero también tienes que trabajar fuerte en la técnica. Sí, lo que quiero decir es que, claro, no hay que enseñar la técnica excluyendo lo otro. Eso no. Hay que enseñar la técnica, pero... por ejemplo, yo he visto muchos jugadores que son muy técnicos, porque han tenido entrenadores muy técnicos que les han prácticamente solucionado los problemas a los jugadores sin que ellos pensaran, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema, porque entonces no son muy buenos tácticamente.
claro, porque el tema es que el jugador lo que haga es que aprenda a descubrir los problemas y las soluciones, ¿no? Entonces, claro, si el entrenador le da todo, le da las soluciones, pues entonces el jugador no mejora en ese aspecto. Entonces, el jugador se tiene que ser capaz de adaptarse en esa situación, ¿no? Por ejemplo, si tienes un agarre como ahí, pues entonces, claro, es difícil pegar ahí abajo. Entonces, bueno, tiene que girar un poco el grip. Entonces, tú se lo puedes decir o le creas una situación para que el jugador aprenda, ¿eh? Entonces, o sea, con niños pequeños no hagas que todo sea técnica. Una pregunta más. Muchas gracias por su charla. Quería preguntarle... a lo mejor no lo que entendí, habló de que a los 5 años Andy estaba jugando en la cancha grande con jugadores de 10 años. No. Solo cuando tenía 5 años jugaba a dos manos en los dos lados. Y bueno, era un poco como Santoro, que jugaba en los dos lados, en las dos manos, y entonces por eso no teníamos demasiada técnica, una overdosis de técnica. Pero bueno, el tema es que él a esa edad jugaba así, y entonces yo como le enseñé tácticamente jugando con él, entonces yo le hacía una dejada, luego le tiraba pelotas altas, y entonces él tenía que buscar las soluciones. Entonces realmente, por ejemplo, si te acuerdas lo que ha dicho Frank esta mañana, que los niños aprenden muy pronto de copiar. Claro, entonces él sabía que estaba en problemas, y es decir, que aprendía mucho jugando, y por eso era muy listo, y por eso ganaba a los jugadores. O sea, entonces lo que tienes que hacer realmente es adaptar la competición, pero bueno, era claro, en Escocia es que no teníamos tampoco tantos jugadores, ¿eh? Y eso es como empezamos. Bueno, eso casi 21 años, hace 21 años. La técnica no era muy importante para ti, ¿no? Realmente era aprender a amar el juego y a desarrollarlo. Y aprender a amar el juego. Muchas gracias y un aplauso y muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias.